Hey, what's up, wolves, and welcome to Kingdom Hearts 2. Let's check it out, the world of Jack Sparrow, Captain Jack Sparrow, Port Royal. What the hell are you doing here, nigga? Viene del puerto. Tenía que haberlo dicho en inglés, ¿no? Vayamos a ver. Ok. Vale, parece que nos han dejado en el mismo sitio al principio y toca volver a buscar a los de la organización. Campana victoriosa. Donald te va a gustar más que la escoba que llevas, seguro. Este bastón aumenta la fuerza y el ataque y la magia. Pero no tengo yo... Sí, sí tengo bastante pasta, sí. Estoy por comprárselo. Pero es que me acaban de dar un escudo muy chulo, regalado. Hasta prefería guardármelo. Mira, voy a pasar. Porque realmente estoy cambiando a Donald. Lo estoy dejando tanto de lado que apenas lo estoy llevando conmigo. Entonces... ¡Jack! Sola, una ayudita. ¿Sola? Somos Sora, Donald y Goofy. ¿Vais a dejar morir a un compañero? Vale, vale. Me encanta lo falso que eres. Hijo de puta. ¿Veis lo que os digo? Adiós, Donald. Hasta luego. Dura tan poco Donald en mi grupo. Muerte y destrucción. ¿Qué hace? ¿Quién está chillando tan raro? Hay alguien que estaba chillando rarísimo. Para, Sora, para. Uf, no paraba de dar el combo contra la pared. Una vez Sora empieza un combo. Vale. Ah, vale, que está el otro vivo todavía. Pensé que estaba muerto. Estaba al pixel de la vida. Bueno, el pixel. Un par de pixels habían ahí, pero. Y este muere en nada. ¿He hecho girar esa mierda? ¿What? Ha ganado la farola esa. Le he hecho el last hit. Me he flipado con el last hit, ¿verdad? Me ha hecho un KS la caja esa de la red esa con cajas. Flipas. Esos piratas están malditos. Son unos malditos. Creí que habíamos visto el fin de la maldición de oro azteca. ¿Por qué entonces a alguna sabandija le habrá podido la codicia? Oh, ya veo. No confías en mí, ¿verdad? No, Jack. Y bien, ¿qué hacéis? Pues soy un pirata. Y bien, ¿qué hacéis? Pues soy un pirata, amigos. Bueno, está como justificando que sí, pudo ser él, pero es normal, es un pirata. ¡Jack! ¡Sora! Y Donald y Goofy, da igual. ¡Elizabeth! Esto no me huele nada bien. Espera, Jack, necesito tu ayuda. Los piratas malditos han regresado. Will quería saber por qué. Así que fue a la Isla de Muerta. Isla de Muerta. A inspeccionar el oro azteca. Me temo que algo le haya ocurrido. Tienes que llevarme con él. Yo no tengo que hacer nada. Ay, lo sabía. Si quieres rescatarlo, será mejor que lo hagas sola, muchacha. ¿Sola? ¿Lo dices en serio? ¿Navegar hasta la isla y encargarme de esos piratas? Caray, cualquier muchacha podría. Hijo de puta. ¿Estás seguro de querer correr el peligro? No, segura no, pero está tardando demasiado. Yo quería ir con él, pero insistió en que me quedara. No puedo sentarme a esperar. Debo saber si se encuentra bien. Un hombre afortunado. Por favor, Jack, llévame con él. Un momento, no veo que pueda en qué pueda beneficiarme. Yo te recompensaré. Aunque tú le debes a Will.
una a Will. Él te salvó la vida, ¿recuerdas? Tuche, cierto es. ¿Estáis listos? Qué rápido cambió esta idea. Todo hay que decirlo que mola el honor de los piratas, aunque sean unos capullitos de alegría. O sea que si empujas esto con suficiente fuerza, luego vuelve y ¡BOOM! Y vuelve a golpear al objetivo. Me ha hecho un KS la mierda este, ¿eh? Alucinante. Vámonos. No me lo puedo creer. Me ha hecho un KS una caja. Una caja que he empujado yo. Y ha salido en la foto al matar al bicho. ¿Pero qué es esto? ¡Qué puto sentido! ¡Bum! Vale. Bien, volvemos aquí. Volvemos. Tendré que hablar con Jackie. ¡Jackie! ¿Qué diablos haré yo regresando a la Isla Muerta? ¿Quién te manda a ti? ¿Por qué? Porque han montado todo lo del mapita. Hay un barco ahí destruido. Supongo que tendrá que ver. Pero es que han montado aquí un mapita de la hostia también antes para ir hasta aquí. Solo hay dos sitios. Tampoco hacía falta zarpar. Ir a Isla Muerta, que te pones en el barco y deseas zarpar ya, sí, y te mandan, ¿sabes? Ahí está, como siempre, llegan los pirates. Poneos en las sombras, cabrones. Relajadito. Ah, no, no, no. Salida a la luz de la luna. Maldita sea. Salida a la luz de la luna. Ahí, ahí. Acorralaos aquí debajo. Pa, 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 pa. Quiero límite con Hiragufi. Luffy, estás muy roto. Qué cañita que mete el cabrón. Y ahora vamos a invocar a Stitch. Stitch, he dicho. ¡Ey! ¡Ahora chiquitín! ¡Tranquilo, tranquilo! Vamos para allá. Oh, eso ha dolido, ¿eh? Un sin corazón, pensé que era un pirata. Muere. ¿Dónde está el otro? Vale, a ti no da igual que estés en la oscuridad, en las sombras, en tu puta madre. ¡Muere! ¡Die! Míralo tocando el banjo, el ukulele. ¡El interceptor a babor! ¡El interceptor a babor! ¡Will! ¡Hostia, Willy! ¡Ya basta, Jack! ¡Tenemos que rescatarle! Vamos, vamos, ya estamos yendo, mujer, tranquila. El barco no va más rápido. Y eso que es el barco más rápido de los rápidos. ¡Will! Ahí estamos. ¡Despierta! Elizabeth. ¿Qué ha pasado? El oro y el arca de piedra. Alguien se los ha llevado. Nos atacaron. We are fucked. Por sorpresa. Pero no pude ver quién era. Ocultaba su rostro. Pete, seguro. Con una capucha negra. Ah, no, ok. La organización. O sea, Pete ahora ya ha pasado a segundo plano, ¿no? Encontramos una salida en la cueva. Pero ese bellaco envió una horda de terribles criaturas a por nosotros. Nunca había visto algo semejante. Creo que soy el único que ha logrado llegar al barco. Will. Oh, por favor, que salga rico en el mundo de Simba, tío. Estoy un poco... Centrémonos. Estoy un poco... Nos toca, chicos. Nuestro turno. Más vale que vayáis preparados. No sabemos lo que hay ahí fuera. Mis disculpas, muchachos, pero vuestro capitán no quiere saber nada de monstruos hoy. Gracias. Nos vamos a casa. Jackie. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ay, vamos a caer de lleno en los monstruos. No hace falta que vayamos a buscarlos y lo sabes. No sé por qué, pero por un momento, cuando la tía estaba abrazando aquí al hombre, por un momento pensé que iba a decir: We're taking the hobbit to Isengard. Guard, guard. Vámonos. La perla negra. No quiero ir a hablar de monstruos ni de maldiciones. Pienso zarpar de todos modos, así que daos prisa a vuestros puestos. Vale, vale, tío, vale, tranquilito. Ya que está más raro que nunca, pero al menos Will está a salvo. Hay algo extraño que me tiene intranquila.
Es que esto ya no es problema vuestro, esto ya es cosa mía. ¿De dónde han salido esos monstruos? Podría haber más por aquí cerca. Disculpadme, pero necesito un descanso. Manteneos alerta. Ok, ok. Vale, por un momento pensé que era un cofre, pero ese no es el típico cofre de Kingdom Hearts. Es un cofre pirata. Piratilla. ¿Y ahora qué? No recuerdo haberte invitado. Riku. No, no parece Riku. Nosotros nos ocuparemos. ¿Ah? ¿Sí? Si no hablas, Riku. El oro maldito atrae la oscuridad que alberga en los corazones de los hombres. Y este sin corazón es un auténtico maestro de la avaricia. Me pregunto si son dignos de servir a la organización 13. ¿Quieres ahora la respuesta? Así es. Pues te lo diré en un segundito. Ven para acá. ¿Ves esta espada? Ven aquí y te la enseño más de cerca. Te la voy a enseñar muy de cerquita. Ven para acá. No me gusta nada esa mierda que lleva. ¡Goofy! ¡A girar! ¡Stitch! ¡Vamos, chiquitín! There you are. Come here, little one. Really? Gracias por semana, chiquitín. Vuélvense. Ven aquí. Ahora volvemos, chiquitín. Necesito. Wow. ¡Goofy! ¡Gira, Goofy, gira! ¡Yeah! Menos, menos la pirueta, chaval, como mola. Vuelve a enseñarnos a Goofy. Mira, mira. Está genial, hace muchísimo daño. Y si saques este y te recarga el maná, vuelves a sacar a estos dos. ¡Bum! Destrozas cualquier cosa. Esto no ha terminado. Y tú eres nuevo. Tiradlo por la borda. Sí, capitán. Sí, capitán. ¿Cómo? ¿Charlamento? Está en el código de los piratas. Cualquiera que invoque el parlamento no debe sufrir daño alguno hasta que se acaben las negociaciones. ¿A quién le importa un código ahora? Cierto, pero como piratas honorables que somos, hemos de respetar el código. De acuerdo. Habla. Os entrego el arca con mis más humildes disculpas. Hace que eso os honra, amigo. ¿Y qué quieres a cambio? Solo unos cuantos souvenirs. Como recuerdo. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡No podemos acabar con la maldición si no tenemos todo el oro! Nuestro amigo sabrá lo que pasa cuando se traiciona a un pirata. Sora, Donald, Goofy, es vuestro. Por un momento pensé que sería el Kraken. ¡Dios mío! ¡Hostia, el otro barco! ¡Fuego! ¿Ha destruido su propio barco? Ah, se lleva el nuestro. Muy bien. Estupendo. ¿Podemos hacer una nave Gumi que sea un barco? Has vuelto a birlar una pieza del oro. Ojalá hubiese tenido oportunidad. Entonces, ¿por qué estás en los huesos? Le habrá contagiado algo ese monstruo que nos ha atacado, pero ¿por qué vosotros tres sí tenéis piel? Porque no somos avariciosos. Donald,
Eso sigue sin aclarar nada. ¡Ay, va! A lo mejor estamos bien porque no somos de este mundo. ¡Pues hablado que hacemos! Sí. Siempre estamos de paso. Me pregunto cuándo volveremos a casa. No es momento. Chora. Era una broma. Al menos no nos afecta la maldición. Dejad de cotorrear, muchachos. Tenemos que agenciarnos un barco que flote. Estaba deseando ver a Donald en los huesos, os lo juro. Habría estado graciosísimo, tío. Que de repente dije, ah, no nos afecta, ¿por qué no somos avariciosos? Da un pasito, se pone en la luz de la luna. Amuleto de plumas. Con ayuda de dos amigos, usa el comando invocar y Peter Pan te echará una mano. Nice. Tenemos alguno de Peter. Esto es lo que queda del interceptor. Váyatela. Váyatela. Por aquí salimos. Voy a ver si queda algún cofre más. No, parece que no. Ok. Ahora tenemos para invocar a Pete. Peter Pan. El niño perdido. Bueno. Vaya hostia. Venid. No. Eso ha sido un paso en falso. ¡Ey! Vuelta atrás. Joder, le estaba dando devolver fuego y cuando tenía que darle devolver fuego no le he dado. Eso ha sido un fail. Vale, había un cofre ahí. Y le estaba dando el triángulo por el cofre y no era el momento adecuado. Chicos, la luz. Cada vez me ponéis las zonas de luz más pequeñitas. Vamos. ¡Bam! Venga, dispara. Hostia. Didn't expect that. Este ya sí que puedo reventarlo. Shardless. ¿Cuántos cofrecitos? I love that. Vale, esta es zona totalmente nueva porque claro, ahora estamos en la... Quita sea. Muere. Vamos, dispara. Capullito de alegría. Listo. Mala. Adiós. ¿Cinemática? Jamás lo habría imaginado. Vale, hay que recuperar las piezas de nuevo. Get over here. Wow, that was easy. Too easy. ¿Qué haces? Estaba deslizando con el escudo. Ya tenemos una. Que la coja Jack. Como la coja Donald, la liamos. Ya solo faltan tres. ¿Cómo lo sabes? Un pirata debe tener buena vista o no navegará en libertad mucho tiempo. ¿Comprendes? ¿Qué es eso? ¡Hola, compañeros! ¿Cómo veis? Una imitación ridícula, pero me siento halagado. Oro maldito, una pieza del oro maldecido. Tiene grabada una calavera. Mapa del lugar. Bien. Hora de irnos. Y déjame adivinar, volvemos a la cinemática. Jack, ¿qué ha ocurrido? Esto es horrible. Ya. ¡Ja! ¿A quién habríamos de culpar, No, Elizabeth, por supuesto. Es la organización 13. Ellos son quienes andan detrás de esto.
¿A dónde habrán ido? El hombre encapuchado se llevó con él a sus criaturas y a los piratas a través de un extraño agujero. Los vimos marcharse desde el interior del camarote del capitán. ¿Y no se te ocurrió enfrentarte a ellos, amigo? No soy tan necio. Sabía que no era rival para ellos. Eso sí me lo creo. Sora, creo que vamos a necesitar tu ayuda. Eso está hecho. Primero, encontraremos todas las piezas del oro. Si no, la maldición seguirá su curso y las criaturas continuarán siendo invencibles. Excepto bajo la luz de la luna. Ok, pues... ¿Hay algún cofre nuevo en el barco? Lo dudo, ¿no? Este es un barco nuevo, pero... Una burda imitación. Vamos a tener que navegar por todo el lugar para dar con el maldito oro. Y ahora el mapa quizás sí que tenga algún sentido. Vamos a ir entonces a la Isla Muerta de nuevo. Vamos a ir a la Isla Muerta a ver si hay algo aquí. Si no hay nada, volvemos a la ciudad principal. Y aquí vamos de nuevo. Ahí, ahí, acorralando. Que no salga del... Mierda. Salió volando el tío. Goofy está abajo. Goofy. Que te me arrancas, Goofy. ¿Qué ha pasado? Me quedé... Creo que me tiraron una bomba y me quedé todo muy aturdido. Donald, level up. Donald ni siquiera está aquí. Muere. The Pixel of Love. Eso ha sido rápido. Vamos a ver. Hola, buenas. Cinemática. Era muy bestia ya. Aquí hay otro, perfecto. Ven aquí. Eso es. ¿En serio? Oh, ¿really? Wow. Eso ha sido muy poco tiempo. O sea, vale. Vale. De acuerdo. Oh, ok. Y ahora mi pregunta es, voy a ir hasta el final a ver si... Que claro, no veo bichos por aquí. Vale, tengo tiempo para cada una. Incorpora aparecerá cuando hayas vencido a todos los piratas. Joder. Ok, se hizo papilla. Uno de cuatro. Vamos, ¿dónde estáis, maldita sea? No me digas que están aquí. Hay un... ¡Corre, por él! ¡Moneda! ¡Bien! Tenemos otra. Vale, busco los incorpóreos en otros lugares, bien. Ahora, en teoría, tendría que matar a los... piratas para que aparezca el que se me escapó aquí, sí. Mira. Venga. Otro más. Este es el tercero. Y el cuarto. No. No. Vale, hay bastantes más piratas aquí. Ok. Me estáis empezando a cansar un poquito. Ah, maldita sea, venid aquí. Vamos. Si os hubiese enganchado bien, os habría reventado. Qué pena que la pillé justo en el bordecito. Ah, siempre los envío a la pared. Venid aquí, vamos.
Ahí, ahí. Eso es lo que quería. Eso es. Se acabó. Ahí está. Se acabó. Eso es. ¿Se ha escapado? Ah, está aquí, está aquí. Bien. Queda una pieza. Busca los incorpores en otros lugares. Vale. Toca de buscar el que queda. Yo no sé si estará aquí entonces. La luz. Venga, 3 de 4. Vale, 3 de 4 piezas de oro. No piratas. Ahí está. Eres mío, chiquitín. Yeah, moneda. Baila, Goofy, baila como solo tú sabes hacerlo. It's so sexy. 4 piezas. Las tenemos todas. ¿Pero dónde está el arca? La hallaremos cuando demos con el encapuchado. Quizá en Port Royal. ¿Y eso por qué? La organización necesita corazones humanos. Así que irá donde haya más gente. ¿Harán daño a los ciudadanos? No, les van a llevar flores, chico. No sé quiénes son esos de la organización, pero te diré que hacen que los piratas parezcamos gente de bien. Jack. Entonces, tenemos que ayudar. Pues vayamos a toda vela. Ese es mi Jack. Let's dance. Vámonos. No, 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 no. Arriba. Farpar. Meto cuchillo. Y nos desplegamos. Zarpamos. ¡Cinemática! ¿Otra vez? De este me encargo yo. ¿En serio? ¡Qué crack! Y ahora a romper la maldición. ¡La maldición ha desaparecido! Pues explicadme esto. Ya que... ¡Oh, ya entiendo! Jack debe de estar maldito por culpa del monstruo, no por el oro. Vaya, entonces sin problemas. Tranquilo, Jack. Solo tenemos que vencer al monstruo, nada más. ¡Mete el oro! ¿Really? O sea, ¿qué hacemos? ¿Coger el oro? ¿Matar al bicho? What? Trata de usar la magia para recoger las piezas de oro en poder del sin corazón. Usar la magia. Ah, vale, tengo que devolverlas. Bien. Feathers. A ver, hay más por aquí, no hay más por aquí. Por allí. Yo se ha quedado atascado. No podemos hacerle daño. Vale, usar magia. Entiendo. Tenía que haber puesto Donald. Ahí, ahí, vosotros aturdirlo. Vamos. Parece que ya está, ¿no? Ya se le puede cascar. Sí. Ven aquí, guapetón. ¡Peter! ¡Vamos, amigo! ¡Ja! Está Peter apuñalándole, ¿no? Otra vez. Vale, no tengo maná. Eso es un problema. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guay! Vale, no le hago nada. ¡Qué pena!
Vale, vale. Retirar. Devolviendo moneditas. I have no mana. Ahora sí. Ahí, Goofy, ahí, atúrdele ahí. Buena, Goofy le aturde, yo lo voy machacando. No tenemos tiempo, ¿verdad? Ah, estoy tranquilo, ok. Eso está bien, vamos a ir recogiendo. Y entregando. Goofy, necesito una manita. No mana, no mana. ¿Tengo alguna invocación de...? Voy a sacar a Chiquinil, a ver si... ¡Pobrecico! ¡Y yo! ¡Vamos! A ver si le puede dar con magia y me echa una manita. ¡Ahí está! Eso parece mágico, ¿verdad? ¡Dale, dale! ¿Puedo darle ya? ¿Se puede cerrar? No, todavía no. Vale, si hago el... Oh, porque okay, la cámara está de inversa. Tiras bolitas. Eres muy adorable. Petardos. Vale. A ver, ya tengo para... me salió un triángulo. Yeah. Oh, qué putada. Qué putada, me he quedado flipando con la guadaña. Maldita sea. La verdad es que ahora mismo me vendría muy bien Stitch, que me recargaba el mana. Tenía que haberlo sacado. Vale. Qué pena lo de la guadaña, tío. Le podía haber hecho un montón de daño. No me he fijado en eso. Goofy, a por él. No, no es momento. Goofy, vamos, atúrdele. No vas a acabar tú conmigo. Coño. My fault. Se está absorbiendo los bichitos. Sí. Otra vez. Goofy. Gracias. Ahora. Vale, me quedo sin mana justo ahora. Qué putada. Ese corazón está robando el oro. Deténlo. Oh, ¿really? Qué cabrón. Vale, no tengo mana, no tengo nada para... Qué putada. Nope. Vale, tengo que invocar a Stitch aquí. Me va a hacer ruido. Calma, calma. Es un boss estratégico. Vamos a movernos un poquito. Vamos a bailar con él. Bailemos, pequeño, bailemos. Ahí tengo mi mana. No puedo. Vale, creo que... Ah, cuando hace eso tengo que hacerlo de la guadaña. Vale, vale. Tengo que acercarme cuando haga esa mierda. Quieto. ¿Vuelves a hacerlo? ¿Vuelves a hacerlo? ¿Por qué no puedo? Stitch, amigo mío. Ahora. Yes. Ven aquí. ¡Vamos! Toma, hostia. Y devuelve todas las monedas. Perfecto. ¡Vamos! Hostia, que he vuelto. Joder. No, voy a darle con mana. Vuelve otra vez a hacer eso. Tengo que esquivar y entrar. ¡Bam!
Otra vez. Otra vez, vamos. ¡Bum! Creo que me está faltando algo. No sé si es que no tengo que devolverlas y tengo que quedármelas yo. Ah, ahí está. Vamos. Yeah. Vamos allá, chiquitín. Vale, con tirárselo una vez se queda como aturdido. Perfecto. El tío tiene 700 y pico, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. Oh, me queda una monita allí. Y más que caen. Oh, I'm stuck. Tira ahí, tira. Tíramelas todas. Cabrón. Esto es un baile. Devolverlas para que venga a hacer lo de la guadaña. Vamos. Boom. Venga, venga, que se vuelva a transformar. Que le quedaba muy poca vida. Luego este hombre está aturdido. Queda una monedita allí. ¿Me echabais de menos? Necesito maná, 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 maná. El jefe sin corazón está robando el oro, deténlo. Let's do it again. Bien. Suelta el oro, bastardo. ¡Suéltalo! Ahí, ahí. ¡Qué cabrón! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Estate quieto! ¡Vamos allá! 261 tiene. ¡Bam! Vale. Venga, que ya casi está. Whoa!
Vamos, que quedan 30 y pico. Y ya está. Me queda una, en serio. No. Muere, cabrón. Es hora de morir. Sí. Mucho mejor. No del todo, compañero. Bravo, Sora. ¿Pero quién era ese gañán? Es miembro de una organización que se dedica a reunir corazones. Primero sueltan a los sin corazón en distintos mundos. Nosotros los derrotamos. Y luego se llevan los corazones. Así no los detendremos nunca. ¿Y cuál es el plan? Tenemos que encontrar su guarida y acabar con ellos de una vez por todas. Navegando por estas aguas he oído muchos relatos, pero ninguno como este. ¿Podemos ayudaros en algo? ¿Nada que podamos hacer? Sí que hay algo. Informe de Ansem. Perfecto. Está claro que no nos interesa tener por aquí a esos encapuchados ni a los sin corazón. Arruinarían el negocio a los honrados piratas. Por eso fuiste a Port Royal. Y nosotros pensando que quería salvar a todos. Un pirata siempre busca sacar tajadas, señorita Swan. Qué pena. Nos tenías engañados. Creíamos que habías pasado página. La cuestión es, ¿qué hay tras la página? ¿Comprendes? Ah, claro. Una recompensa. ¿En qué has pensado? La bella espada de Sora. Bueno, vale. Espera, ha sido demasiado fácil. ¿Dónde está la pega? Oh, ya veo. Siempre tendrás la perla, Jack. Así es. Pero algún día reuniré a la tripulación más sanguinaria que se haya visto y vendré a quitarte esa espada. Para entonces espero saber cómo he de empuñarla. Y si lo consigo, tal vez os pida que vengáis conmigo. Esa sería mi recompensa. Hecho. Puede que algún día Jack consiga blandir la llave espada después de todo. Jack y Sora se parecen un poco, ¿no creéis? ¡Qué va! Hay quien dice que Jack Sparrow es el peor pirata que jamás haya navegado por aguas del Caribe. Nadie puede decir eso en serio. Cierto. Nosotros sabemos que es el mejor. Espero que volvamos a verle. Port Royal. Bueno, hemos terminado el mundo de Jack Sparrow. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kingdom Hearts. Dos mundos nuevos. ¿Ves? Sabía que no era un fallo. Ya, pero todo sigue nublado y como borroso. Bueno, una cosa sí está clara. ¿Qué cosa? Que cuando Sora, Donald y Goofy salen a liberar a la gente, la señal se ha
¿Por qué será? Sora, nosotros trataremos de averiguar algo más sobre la señal. Mientras tanto, vosotros seguid buscando por ahí. ¡Contamos con vosotros, chicos! So adorable. A ver, espera un momento. No, espera. Ahí, sí, ahí estaba. Tú. Luxor. De acuerdo. Alfa, corto y cierro.